tercer lugar, queremos agradecer justamente a nuestro gran equipo de trabajo, a los empleados, profesionales y subcontratistas. Todos ellos son los principales artífices de esta botadura y del presente que vive nuestra empresa. En poco más de un año hemos podido aumentar un 50% el plantel laboral del Castillero. Pero lo bueno es que también están viviendo procesos similares la empresa que hace la instalación eléctrica, la empresa que fabrica los guinches hidráulicos, la empresa que hace la instalación frigorífica, los subcontratistas de pintura, los fabricantes de los timones hidráulicos, los talleres representantes de motores y cajas, la empresa que hace las aislaciones de la bodega y así cada uno de nuestros proveedores. Todos esos operarios son los músicos que cada día llenan de melodía este taller, empuñando sus instrumentos, soldadoras, tornos, taladros, sierras, plegadoras, pantógrafos, sopletes, plasmas, pulidoras, mientras que los directores de la orquesta son los ingenieros, algunos con mucha experiencia y otros más jóvenes egresados de la Universidad Tecnológica Local, pero especialmente son aquellos profesionales del taller que aprendieron el oficio trabajando a la par de nuestro fundador, don Federico, y que hoy tienen la responsabilidad de dirigir estas obras y formar a los nuevos empleados que se van incorporando al equipo de trabajo. Estamos muy orgullosos de todos ellos y queremos comenzar brindándoles un muy fuerte aplauso. Pero aumentar la producción no implica solo contratar más personal. También seguimos invirtiendo en maquinaria y estamos próximos a iniciar una muy ambiciosa ampliación edilicia que nos permitirá construir más buques y de mayor porte. Casualmente, uno de los barcos que hoy tenemos en reparación en estas gradas tiene 37 metros de eslora y es uno de los más productivos de la flota nacional y fue construido por nuestro astillero a comienzos de la década del 90. ¿Qué pasó luego? Luego nos tocó involucionar. Las trabas burocráticas, la competencia desleal que históricamente representó la importación de barcos usados, la falta de crédito, las sucesivas crisis y la falta de visión sobre la necesidad de renovar la flota nos limitó a construir pocos barcos y cada vez más pequeños. Hoy tenemos una nueva oportunidad y queremos estar a la altura de las circunstancias para aprovecharla, porque nuestro país lo necesita y porque en la Argentina se puede. En segundo lugar, queremos agradecer a quienes nos brindaron su confianza para construir este barco, a don Juan Jurado Redondo y a Daniel Jurado, que decidieron renovar dos antiguas embarcaciones y acudieron a esta casa. Y también a la firma Iberconsa de Argentina S.A., que está financiando íntegramente esta obra. Es muy significativo que una de las empresas pesqueras más importantes del país y de mayor crecimiento en los últimos años haya confiado en la industria naval. Muchas gracias. En tercer lugar, queremos volver a agradecer a las autoridades que están favoreciendo este proceso de renovación de la flota pesquera en la Argentina. Reiteramos que hace poco más de un año atrás, este y otros astilleros argentinos estábamos prácticamente paralizados. Teníamos un mercado potencial enorme, una flota obsoleta y un fantástico recurso como el langostino que permitía financiar parte de este proceso. Sin embargo, la incomprensión nos detenía. De a poco se fueron alineando los planetas. La Subsecretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero aprobaron algunos expedientes y la Secretaría de Industria prosiguió realizando una aplicación muy responsable del Decreto 1205 del 2016 al impedir la importación de buques usados que pueden ser construidos en el país. Hoy podemos anunciar otras dos buenas noticias.
la inminente reglamentación del artículo 7 de la ley 27.418 de industria naval, que le permitirá a la industria naval importar insumos nuevos que no se producen en el país sin pagar aranceles. Y la muy reciente comunicación A6605 del Banco Central de la República Argentina, que ha considerado a la hipoteca naval como una garantía preferida. Esto último, junto con la mejora del privilegio introducido por la ley 27.419, también recientemente sancionada, abren las puertas para que la banca pública y privada vuelvan a financiar la construcción naval, algo que es indispensable para poder renovar no solo la flota langostinera, sino también otros segmentos menos rentables que hoy están postergados. La industria naval se está poniendo de pie, pero no podemos descuidarnos. El reciente decreto 1078, que prevé un crédito internacional para la compra de buques patrulleros de alta mar a Francia, es, desde todo punto de vista, lamentable, ya que se está perdiendo una excelente oportunidad de reactivar a los astilleros estatales. Asimismo, sabemos que son muchas las presiones para generar excepciones a la normativa vigente y volver a importar barcos pesqueros usados. Por ello, le pedimos a nuestras autoridades que no cedan ante esas presiones, porque eso les pondría un freno a todo este proceso. Necesitamos reglas claras y perdurables para afianzar el crecimiento y el desarrollo de la industria naval y de la propia pesca. También confiamos que muy pronto se instrumentarán los mecanismos que premien a los armadores que decidan renovar sus barcos en el país por sobre aquellos que opten por construir barcos nuevos en el extranjero. Como podrán apreciar, no estamos rehusando la competencia con otros astilleros del extranjero, pero nos parece ilógico que no se aliente más enfáticamente la generación de empleo que enunciábamos al comienzo. Si una empresa pesquera extranjera quisiera capturar nuestros recursos con barcos y mano de obra foránea, claramente se lo negaríamos y toda la sociedad lo repudiaría, aunque aumentara las exportaciones y pagara impuestos, simplemente porque privilegiaríamos el trabajo de las empresas pesqueras radicadas en el país y de los trabajadores argentinos. Con ese mismo criterio, nos parece incomprensible que haya quienes rechacen esos incentivos a la construcción nacional, diciendo que no debe importarnos dónde se construya el barco. Esto también es trabajo argentino, y el recurso pesquero, que pertenece a todos los argentinos, debería generar el máximo empleo en toda la cadena de valor, incluyendo ineludiblemente a la industria naval argentina. Para el final, hemos dejado el agradecimiento más importante de todos. Agradecer a Dios nuestro Señor, que nos ha dado la vida y las fuerzas para levantarnos cada día para trabajar y defender nuestros ideales. A Él le agradecemos por todo lo que nos prodiga, por esta tierra que tanto amamos y por el mar lleno de riquezas. Y a Él también le pedimos que nos guíe y nos cuide, que proteja este barco, a todas las familias que han trabajado en su construcción, a las de sus propietarios y a sus futuros tripulantes. Muchas gracias. Muy bien, ministro. Felicitaciones. Felicitar al trabajo de ustedes, porque es la capacidad de generar trabajo, la capacidad de generar empleo, eso que tanto está necesitando la Argentina. Es una fiesta estar en este sector porque, como ya decía Domingo, la verdad que estamos en un sector que hoy está con un crecimiento y una expansión que debemos agradecer. Sabemos que no es la situación de todos los argentinos, por eso es muy bueno dar gracias a los que les toca estar acá y a nosotros también agradecer el esfuerzo y el compromiso que tienen los privados. Juan Jurado Redondo, su familia también, Iberconsa, muchas gracias por invertir, por arriesgar, por seguir arriesgando en el país. Por supuesto que son momentos donde hay una visión positiva en la actividad, pero siempre asumir riesgos en la Argentina es un desafío. Queremos que cada vez más sea un camino seguro, un camino cierto. Les van a entregar una medalla recordatoria para la madrina, para Leonor, el pabellón nacional y el crucifijo para el capitán, que los va a emplazar en la timonera.
queremos invitar a otro momento muy especial de esta jornada, el obispo diocesano de Mar del Plata, nuestro querido monseñor Gabriel Mestre, para que proceda a bendecir el buque, el crucifijo, el pabellón nacional y la medalla recordatoria. Un aplauso para nuestro obispo, Gabriel. Señor Jesús, que te presentaste a los discípulos cuando navegaban por el mar y los libraste del peligro, atiende nuestras súplicas con las que imploramos tu bendición para esta embarcación pesquera, Madre María, y tu poderosa protección para su capitán y sus tripulantes. Imploramos tu clemencia para que alejes de esta embarcación todo vendaval adverso y domines con tu poder la turbulencia de las olas. Procura para ellos y para toda la comunidad pesquera un mar abundante de peces, para que no le falte el trabajo que lleve el pan cotidiano a las mesas de sus familias. Que la Virgen Santísima, estrella del mar, refugio de los navegantes y puertos de salvación, los guíe con su mirada de madre que cuida con celo amoroso a sus hijos. Amén. 3, 2, 1 y we'll be right back.